autoridad los fines de que el Ministerio Público deposite las pruebas, tanto en la Secretaría del Tribunal como nos notifique a nosotros, ya que ha sido una práctica constante que han presentado una acusación vacía, sin los elementos de prueba que oculta debajo del brazo, no sabemos por qué razón. Entonces, ¿qué pasa ustedes tomarán ahora? Nosotros solicitamos naturalmente la suspensión de la audiencia para que le den un plazo para depositar la misma. De no hacerlo, las consecuencias son inadmitir la acusación por falta de pruebas. De hecho, hemos hecho todas las diligencias para que la audiencia pasara en el día de hoy, porque el tema es que aquí hay un caso vacío con suposiciones, cometiendo un abuso contra un imputado privado de su libertad sin ninguna prueba de que haya cometido nada, porque Lara no ha cometido nada. Simplemente fue el preso favorito para el Ministerio Público y el Poder Político completar una acusación. Antes de suficiencia de la prueba, ¿ustedes cometerían que sea variada la medida de coerción? Nosotros no solo tenemos presupuesto de sobra de que Lara no se va a sustraer del proceso y que procede variarla, sino pruebas de que no cometió los hechos y de que todos los absurdos del Ministerio Público, todos y cada uno, van a ser desmontados. Y realmente tomaremos las atribuciones que establece la Constitución para la responsabilidad de los funcionarios y del Ministerio Público y el Poder Judicial que deciden tener una prisión preventiva injusta, que son indemnizaciones a futuro cuando el proceso complete.